Esto es un trabajo. El animarse a hacer lo que uno tiene adentro. No es solamente entretenimiento o diversión, sino también es pensamiento. Comunicar y destrabar. Ayuda a crecer a las personas. El intercambio. Poder por potencia. Es construcción. Respetar la diversidad. La posibilidad del encuentro. Avivar esa llama. Que uno conecta con la vida. Luchar por la identidad. El efecto multiplicador. Esto de poder descubrir quién sos. Reflexión política. Movilizar emociones, sentimientos. Para quererse. Encontrar ese lugar de esperanza cuando la vida se pone difícil. La palabra es deseo. Romper el silencio. La relación con el otro. Los sueños te mueven de tu lugar. Reconocernos en todas las personas. Esta semana vamos a conversar con los integrantes del grupo de teatro Arlequín, de General Hacha, que presentaron Monstruo, en el marco de la segunda edición de la Fiesta del Cigomático Mayor, un festival donde distintos elencos pampeanos representan los trabajos seleccionados del Certamen Nacional de Escritura de Obras de Teatro de Humor, promovido por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, el Instituto Nacional del Teatro, Argentores, la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa y la Fundación Solaris, bajo la coordinación del actor y escritor pampeano Omar Lopardo. El nombre del festival hace referencia al músculo humano responsable de la risa, el cigomático mayor. Teatro de humor en La Pampa. La verdad que venir a la ATTP para mí es un placer, así que estamos muy contentos de estar en este ciclo de humor que nos invitaron y bueno, contentos de estar participando. Compraste un monstruo y no me dijiste nada, Eduardo. Me pueden abrir, a ver, no es el momento que me hagas tantas preguntas, a ver, lo compré, sí, lo compré. Bueno, ¿y dónde lo compraste? En el super. ¿En el super? Sí. ¿En el chino? No, en el de la avenida. Mira, Eduardo, yo sé que no es el momento de que te haga preguntas, pero ¿para qué carajo compraste un monstruo en el súper de la avenida? Porque estaba barato. Ah, bueno. El grupo Arlequín hace casi 11 años, 12, que está en General Hacha, que estamos trabajando. Ahora está prácticamente encargado Elena, creo que después va a estar Elena acá con ustedes. Está prácticamente encargada ella. Es un grupo muy joven, ¿no? Que realmente está haciendo muchas cosas, pero más que nada en los colegios, ¿viste? Pero muy bien, trabajando bien. Y bueno, muy contento porque mucha juventud hay. ¿Y hubieras comprado el televisor, Edu? Mirá la cagada que miro la novela. No, Elvira. Te lo vendían a 840 cuotas. ¿Vos podés creer? ¿Y? Pensá, Elvira, pensá. A ver, 840 cuotas a una por mes son 70 años. Y yo no voy a estar pagando 70 años un televisor que ni siquiera miro. ¿Y decidiste comprar un monstruo? Sí. ¿De esos que viven debajo de la cama? Sí. ¿Y para qué, Eduardo? ¿Para qué? Para poner un poco más de emoción a la vida, un poco más de miedo, de intriga, de suspenso. Pero no. ¿Pero no qué? Me vino fallado. ¿El qué? El monstruo, mira, ¿de qué estamos hablando? Compraste un monstruo fallado, Eduardo. Compraste un monstruo fallado. No, no lo compré fallado. ¿Sí? No, me lo vendieron fallado. Es un monstruo que no asusta, que tiene miedo, que no hace más que lloriquear y lloriquear y demandar atención. Bueno, Monstruo es una obra en la cual un matrimonio que se encuentra ya con el tiempo que ha pasado, el marido cree que buscando cosas nuevas se puede reinventar este matrimonio y bueno, la jugada no le sale muy bien. ¡Ay, qué lindo! ¿Lindo? Sí. ¿Lindo, Elvira? No es lindo. Bueno, sí, antes sí, era entretenido, pero ahora ya no, ahora ya empieza a repetir la historia. Ya me contó como, no sé, 300 veces mínimo la vez que se fue a San Clemente del Tuyú. ¿Sabes quién se parece? ¿A quién? ¿Sabes quién se parece? ¿A quién? A mi viejo. Se parece a mi viejo, Elvira. A ver, cállate, Eduardo. Decime dónde está, que lo quiero ver. Ah, mirá, está acá abajo, mirá. Sí, ya sé que está abajo, pero ¿dónde, Eduardo? Allá, mirá, contra el respaldar. ¡Apa! No es tan feo.
¿Qué decís, Elvira? Cuando me lo manda Omar al texto, me dice, este lo tenés que hacer vos, Javier, que decís yo, pero yo andaba muy complicado de tiempo. Así que, bueno, elegí a Elena, y Elena le digo, bueno, buscá un actor varón. Y me dice, mirá, Mariano quiere hacerla. Listo, arrancamos a ensayar. Nos costó un poquito encontrar los horarios y todo lo demás, pero después los chicos aprendieron muy rápido la letra, que eso es lo que tiene la juventud, que aprende rápido la letra, ¿no? Se ve que tiene todavía todas las neuronas ahí funcionando bien. Y bueno, yo hacía mucho que no dirigía, así que me costó un poquito, bastante, adaptarme a todo este movimiento de vuelta, pero los chicos me ayudaron muchísimo, así que chocho. Segunda vez que participamos, que nos invitan, que ya que Hacha esté presente en un festival como este, para mí es muy importante, porque quiere decir que todavía estamos vigentes, estamos presentes, nos tienen en cuenta, y eso en el teatro, más en la forma como hoy explicaba, de cómo lo hacemos nosotros, que nos inviten a participar, nos llena de orgullo. Ya con venir a participar ya estamos contentos nosotros. En este segundo bloque de Huellas en el Escenario, la actriz Elena Verdugo, del grupo de teatro Arlequín, de General Hacha, nos cuenta cómo fue la experiencia de participar de esta segunda fiesta del Cigomático Mayor, Teatro de Humor, con la obra Monstruo, escrita por Emilio Ferrero y dirigida por Javier Baza. Mi personaje se llama Elvira y es un personaje bastante cómico porque es súper histérica, es bastante hincha, pero me gusta mucho. Me costó un poco ponerme en personaje, pero bueno, a medida que fuimos trabajándolo y que fuimos ensayando y que te vas apropiando de algunas cosas, te vas adaptando. Y bueno, me gusta mucho mi personaje, me hace reír mucho. Porque te acordás, ¿no? ¿Te acordás o no te acordás? Sí, bien que te acordás, bien que te acordás. Porque cuando vos te quedás calladito y no me podés mirar a los ojos, es porque te acordás. Sí, y si no me acordara, siempre estás vos para recordármelo cada tanto, Elvira. Y lo bien que hago, lo bien que hago, mirá. Bueno, en realidad somos cinco los que estamos trabajando con esta obra. Bueno, Javier Baza nos está dirigiendo, es un director, es muy bueno, es muy bueno. Es bastante complicado, por así decirlo, pero es genial, ¿no? Aparte puso mucho de él para que nosotros podamos aprender. Siempre nos está diciendo muchas cosas para que tengamos en cuenta todo y bueno, pero nada, es espectacular como director. Y también está Octavio Baza, que es el hijo de Javier, y bueno, él nos está ayudando también, él es el monstruo. Como dice la obra, y también está Facundo Jiménez, que él también nos ayuda con una cuestión de escenografía y demás. Así que sí, somos cinco, Mariano Ayala, que es mi compañero de escena. ¿El papelito es el manual de instrucciones? Sí. ¿Vos me estás diciendo que este papelito es el manual de instrucciones, Eduardo? Elvira, ¿vos qué me preguntás? Si ese papelito era el manual de instrucciones. ¿Yo qué te respondí? Que sí. Entonces, ¿para qué me volvés a preguntar si este papelito es el manual de instrucciones, Elvira? Vos me querés volver loco. ¿Vos lo leíste? No. ¿No lo leíste? No. ¿Vos me estás diciendo que no lo leíste? Elvira, ¿vos qué me preguntaste? Si habías leído el manual, Eduardo. ¿Yo qué te contesté?
que no. Entonces, ¿para qué me volvés a preguntar si leí el manual, Elvira? Bueno, ¿por qué no lo leíste? No sé. Ah, no sé. ¿No sabés por qué no leíste el manual, Eduardo? No, no sé por qué te sigo respondiendo tantas pelotudeces, Elvira. ¿Escuchás? Y bueno, el trabajo que hicimos entre todos, empezamos primero repasando un poco la letra, viendo la obra, sacando algunas cosas, agregando otras, dándole un poco de nosotros a la obra. Y después sí, ensayando, ensayo, 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 mucho ensayo. También hubo asado de por medio, así que la pasamos bien, la disfrutamos mucho. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡No! Ahí, Elvira, soltame. Soltame, Elvira, que me estás arrastrando a los dos. No, Edu, por favor, por favor. Ahí está, ya te vi. ¿Qué te haces? ¡Eduardo! Soltame, mira, ahí está. ¡Edu! ¡Ay, no, no, no! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, no, 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 no! ¡Eduardo! ¡Ay, no! Pensá, pensá, Elvira, pensá. Pensá, 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 pensá. ¡Ay, qué hago, qué hago, qué hago! Ya, cálmate. Bueno, para nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer humor, pero es un objetivo, es un desafío nuevo y es importante, es como muy nuevo. Entonces nos llevó a decir, bueno, hay que hacer otro tipo de cosas, no es todo drama, no es todo. Entonces tuvimos que ponernos desde hacer otros personajes, inventar caras, cosas, gestos. Es re lindo, es muy lindo, porque aparte te relajás y te vas riendo a medida que vas haciendo la obra, es genial. Ay, mamá, ya sé, sí, si te hubiera hecho caso estaría en Saturno. Sí, mamá, ya sé, tenés razón. Porque sos contagiosa nomás, mamá, por eso. Escúchame, mami, ¿cómo hago para que salga? ¿Qué puedo hacer? No tengo ni idea, estoy preocupada, mamá. ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? Ajá, bien. Sí. ¡Ay! ¡Ay, mamá, un zapato! A mí el teatro, desde que empecé a hacer teatro, me dio la oportunidad de hacer y decir lo que no puedo en la vida real. Me da la posibilidad de ser lo que yo quiero, de hacer lo que yo quiero. Es decir, puedo representar mediante un personaje algo que siento y que a lo mejor no me sale decirlo con palabras, que no me sale contarle a un amigo, una amiga, y lo puedo hacer con el teatro. Es como mi psicólogo, mi psicóloga, es todo lo que está bien para mí. Es una actividad que no dejaría por nada. Así no actúe en ningún escenario, nada, trataría siempre de hacer teatro. Así el taller de teatro, improvisar, pensar un personaje que me represente, es muy importante para mí y es lo que me ayuda a descargar. En este último bloque de Huellas en el Escenario, Elena y Javier nos cuentan el trabajo que realiza hoy el Grupo de Teatro Arlequín en General Hacha. En Hacha hay bastantes escuelas secundarias y nosotros lo que hacemos es siempre obras de concientización. Elegimos un tema, por ahí a veces nos llaman en actos, por ejemplo, Día de la Bandera. Bueno, ¿qué queremos dejarle a los chicos del secundario con una obra que tenga que ver con el Día de la Bandera? Entonces, siempre vamos buscando eso, dejar un mensaje, algo que ellos puedan trabajar en el aula. Y bueno, la verdad que ha tenido muy buena repercusión porque nos llaman siempre las escuelas. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Encontré un montón de medias sueltas, sin pareja. ¿Escuchaste, mami? Sí. Edu, dice mamá que acabas de resolver un misterio de la humanidad. ¿A dónde van a parar todas las medias que se pierden? ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, no sé, hay pelea! No sé, se mueve toda la cama, no sé qué hacer. No, no, yo no me meto, no, 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 ni loca, ni loca. ¡Ay, una mano, mami! Sí, sí, es la de Eduardo. Para tu cachito. Mi amor, mi amor. Mi vida, mira cómo estás. Estás todo lastimado, mi amor. Hay más, Elvira. Hay más.
El año pasado hicimos una campaña de concientización sobre la violencia de género, el bullying y tránsito también, las normas de tránsito. Fue una campaña conjunto con el grupo de la municipalidad, el área de juventud. La hicimos en General Hacha, la presentamos en el Teatro Padre Wodo que hay allá en Hacha y bueno, la verdad que fue muy lindo porque participaron todas las escuelas, todas las escuelas. Pensá en todas las medias perdidas, las que los dueños están buscando. Sí. Pensá en un rescate, Elvira. Sí. A un peso por media. Un peso por media. Pensá, Elvira, a un peso nadie lo va a notar. ¿Vos no pagarías un peso por el rescate de cada media perdida? Sí, Edu. Un peso no es nada. Por eso, Elvira, a un peso nadie lo va a notar y van a pagar seguro por el rescate de cada media perdida. Sí, es mejor que tirar la media que te queda y comprar otro par. Por eso, Elvira, ¿cuántas más hay allá abajo? Miles. Miles. A un peso. A un peso. A un peso, Elvira, somos ricos. Ricos. Somos ricos, Elvira. Después te llamo, mami. Sí, no pasa nada, olvídate. ¡Somos ricos! A veces actuamos en el teatro, muchas veces actuamos en las escuelas y siempre participando de los actos, dejando una enseñanza, intentando dejar una enseñanza. Los chicos, lo bueno es que después vengan los chicos y nos digan esto que nos dijeron o esto que hicieron, me gustó porque a mí me pasa. Entonces, que ellos se sientan identificados con un personaje, con algo, y para nosotros es un objetivo logrado. Amor, no te preocupes. Una vez va vos, otra vez voy yo. Una vez va vos y otra vez voy yo. Nos vas turnando. ¿Rally? ¿Sí? Sí, ¿te toca a vos? ¿Eh? ¿Estás lista? ¿Eh? Sí, te toca a vos porque si una vez voy yo y otra vez va vos, yo ya fui. ¿Te toca a vos? No. ¿Sí, te toca a vos? No. Sí, no, sí, no, mira, no, te toca no, a vos. No, Edu, porque esta vez que fuiste vos no contó. ¿Cómo que no contó, Elvira? No contó, Edu. Sí, contó, Elvira. Vamos. No, porque... Vamos, Elvira. Porque... Porque, Eduardo, el trato lo hicimos ahora. Empieza a regir a partir de ahora, mi vida. No podés legislar para atrás. El teatro te enseña mucho y todo lo, el taller, las actividades, te enseñan esto, te ayudan a poder expresarte, a poder sacar afuera lo que uno por ahí se guarda. Es muy importante y a los chicos les ayuda un montón. En el grupo de Teatro Arlequín van alrededor de 20 chicos entre 13 y 25 años. Los que están en edad escolar les sirve un montón. Han venido maestros, profesores y nos han dicho qué cambio que tuvo este chico, este pibe, esta piba desde que empezó teatro. Entonces se nota un cambio y es... A lo mejor nunca va a actuar en escena, pero ¿sabes cómo te ayuda las actividades, los talleres, las representaciones, estar ahí, hacer algo? Te ayuda un montón. ¡Nadie lo perdonó, Eduardo! ¡Nadie! Decile que te cagó la vida a vos. ¡A vos te cagó la vida, Eduardo! ¿En qué me cagó la vida a mí? Vos no te das cuenta, porque no te das cuenta de nada. Pero te cagó la vida a vos, sí. Y a mí también. De chiquita que me viene cagando la vida este hijo de puta. De chiquita que me la viene cagando Eduardo. Siempre. Desde que éramos así que me caga la vida a mí. ¿Entendés? Vos no te das cuenta porque vos no sabés nada. ¿Pero sabés qué? ¿Sabés qué, Edu? Vos no vas a ir. No. ¿Cómo? Vos no vas a ir. No. Salí de acá. Vos no vas a ir. No. Yo voy a ir, Eduardo. Yo voy a ir. Mira. No, ¿cómo que vas a ir vos? Mira, ven para acá. Mira. Mira. Ojalá haya monstruo para rato, pero bueno, todo depende, viste, de los tiempos. Lo nuestro es muy, muy, muy hobby, o sea, no lo hacemos todavía profesionalmente como para decir, bueno, vamos a vivir de esto, no, lo hacemos como un hobby. Y después tenemos que buscarnos los tiempos, porque todos tenemos un trabajo aparte. Entonces, bueno, las necesidades a veces de querer hacer las cosas y no poder, te tira un poco abajo. Pero bueno, vamos a seguir, seguro que vamos a seguir haciéndola ahí y vamos a ver si la podemos presentar en el Festival de Teatro o como para seguir manteniendo el ritmo de esta obra, ¿viste? Sí. Que es una carta tuya, tiene que ser. Mi amor, dos puntos. Es, Eduardo. No, Elvira, no es. Sí, Edu, porque aparte está escrito dos puntos.
Para mí el humor es fundamental en la vida cotidiana. Yo creo que uno viviendo con humor vive distinto, totalmente relajado. Uno despertarse, yo por lo general normalmente me despierto bien, me despierto de buen humor. Así que para mí el humor es fundamental en la vida. Y antes de despedirnos, le preguntamos a los integrantes del grupo Arlequín de General Hacha qué huella les gustaría dejar en el escenario. Que los chicos tengan la posibilidad de poder expresarse. Encontrar en el teatro una herramienta de liberación y que ellos se sientan parte. De que sepan que no están solos, que hay un grupo y que somos verdaderamente una familia. Esa huella, es decir, de contener el teatro de General Hacha, el teatro Arlequín, el teatro que comenzó Javier Baza, ahora está haciendo eso, y desde siempre, contener. Abrirás tu piel y cuando estés cansado de sangrar, ese vacío ya no te